del conjunto paulista. Saliendo otra vez, dominante Alberto, el número 19, Evander da Silva, recupera. Es cierto. El varón otra vez en favor del equipo de Ramos, que la tiene. Buscando la mitad de la cancha, abriendo para el sector izquierdo. Mete primero la cabeza a Marimón. Recibe esa pelota Bolaño. Recupera la pelota al conjunto de Brasil. Mete la pierna fuerte. Primero de atrás el jugador Evander da Silva. Pelota sobre lateral. Tocadita por un hombre de Colombia, que es Marimón. Y se repite. Sector izquierdo del arroyo. Toca la verdad corto. Un poco más atrás. Le deja para Marimón. Marimón que la tiene. Pierna derecha para Colombia. Abriendo a la izquierda. Toca la verdad. Le queda atrás la verdad otra vez. Para que viene Jiménez. Abre para el sector izquierdo. Para recuperar otra vez Arango. Y se mete a la mitad de la cancha Arango. Un hombre que viene para recibir es Marimón. Se abre Arroyo sobre la parte alta. Se abre por el sector derecho. Se trae también para parar la pelota, lo va acompañando Jiménez. Sobre el centro está Arango también para recibir, pero muy marcado. Mire, hay cinco hombres prácticamente marcando los hombres de Colombia a la mitad de la cancha. Y el varón está un poco más atrás. El que la tiene es el capitán de campo, Vega. Abriendo para Lucumí, que toca corto a la mitad de terreno para Marimón. La tiene Marimón, el número 6. Levanta Marimón, abre por el sector derecho, deja atrás para Jiménez. La para Jiménez, tocando está para C3. Vete la balona al centro, queda en el área. La pelota va rechazando Jiménez. Y se quedó con Marimón para el equipo de Colombia. Ojo a esta salida también. Ya voy otra vez con Marina. La pelota la tiene por izquierda. Parece que la orden es volver a tocar la pelota. Viene a recibir el balón. Desde atrás la para otra vez Arisa. La tiene Arisa, toca corto, deja el balón de todo. De nuevo la pelota atrás para Marimón. Otra vez para Arisa, número 12. Toca y abre por izquierdo. Dejando el balón atrás para Evander. Evander con la pelota. Recupera Marimón. Abra para Arroyo, que está por el sector izquierdo. La tiene. Pepe abrir por la pelota, dejando atrás el balón otra vez para C3, que puede cambiar de frente a pie. Hacia adentro jugó por fuera este número 19. Los de la Universidad de Colombia se planta mejor. Se ha acomodado. Ha pasado un tanto para tal vez ese temor escénico para los chicos. Adelanta líneas Colombia y trata de jugar más de tú a tú con Brasil. El que la tiene es el equipo de Colombia. Tocando para Marimón, número 6 para el equipo de Colombia. Abre por derecha dejando la puerta. Se levantó para el cabezazo primero Caíque. El rechazo de Caíque vuelve a quedar a favor del equipo de Colombia. Va por ella, se tremete el cuento. Vamos a manejar. Hay que tener la pelota y así le quitó el ímpetu al seleccionado brasileño. Y ya no está ni el número 16, tocó por izquierda. Toca la verdad a la mitad de la cancha, primero de atrás Arroyo. Busca la mitad para Lincoln. Abriendo la verdad de nuevo. Abriendo Arango, la tiene otra vez por el sector izquierdo Arroyo. La baja el jugador del equipo de Colombia. Toca corto de nuevo atrás. La verdad para Marimón. La tiene Marimón. Para atrás para Pérez Pante Blanques. La pelota la tiene de nuevo. Marimón con el varón. Atentos para la marca del conjunto de Brasil. La tiene a la izquierda. Pereira de nuevo. Recupera Caíque. Lo tiene Caíque. Es un 8, pero atento para la marca. Estaba Marimón. Mete el cuerpo. Recupera la pelota sin problema. Marimón. Va al piso el jugador del equipo de Brasil. Vuelve a levantar la pelota Marimón. La boca intentada. Está por uno. El arquero del conjunto de Brasil. Sobre la vista. El hombre al piso. El árbitro estaba muy cerca. Dice que no hay falta. Pronto. Estamos de buena en el piso final. Saliendo otra vez. La recupera Marimón. Abriendo para el sector izquierdo. Está esperando la borda Bolaño. Intenta levantar. Mete la pierna para la marca Vega. De rebote. Va quedando otra vez para Marimón. Su voltio a Marimón en el número 6. Tocando Roberto Traparrango. Equipo de Colombia. Marimón es el apellido de este chico de Colombia. Jesús David se llama. Y el apellido es Marimón. Vega en el Palma Azul. El Palma Azul de Antioquia. 16. Saco corto. Saliendo atrás Ecuador. Pero recupera muy bien la pelota sobre la mitad Marimón. Dejando atrás para acá, pero recupera otra vez la pelota Arango. Y atentos para la marca está de atrás. Hay una falta. Y una falta sobre Marimón. Una falta sobre el número 6. Demostró que no es bueno a la hora de rechazar. Segundo rechazo imperfecto del central del seleccionado colombiano marcado con la blusa. Lucumí. Mitad de la cancha para Marimón de nuevo, otra vez para Lucumí. Va a atravesar la mitad de la cancha Lucumí. Terraro que defiende el equipo de Brasil. La tiene Lucumí, otra vez el balón para Marimón. Abierto está Jiménez, ¿por qué no lo miran? Por el sector derecho, por allá está Jiménez. Le abrieron la pelota, le queda por el sector derecho atrás. Le queda para Arisa, otra vez para Jiménez, ahora sí lo vieron. Y Ecuador Jiménez toca corto para Marimón. Marimón con el balón vuelve a levantar. La pelota la tiene Jiménez, un bote del piso, la gana Jiménez. Adrielson. Que vuelve a quedar la pelota para Marimón. Gancha la pelota Marimón. Se queda con ella Marimón. Se queda el número 6 del equipo de Colombia con el balón. Puede cambiar de frente. Hace un cambio de sector. Viene buscando la pelota Arroyo. Pero ver el cabezazo primero. La pelota le quedó para Sánchez. Intenta el individual. Le corren el balón un poco más pronto. Los peruanos vienen recuperando Colombia por parte de Marimón. Rechaza el balón. La metió arriba. Sin embargo, un hombre que intercepta al jugador. Por momento, una humedad del 52%. El balón es de Colombia. Desviado sobre la tienda. Entonces por allí Arisa. Intenta filtrar la pelota un poco más arriba. Le quedó para Marimón. Levanta la mirada. Ahora va recibiendo C3 desde afuera. Le puede perder el control de la pelota. Le quedó servida para Greca Cavada. Sale Sánchez. No puede. Presiona Ergas. Arisa. Marimón. Dejando para Jiménez. Ganaba por arriba. Wilton Fernández. Buscaba Carla Cal. Rebote la pelota en Santibáñez. Marimón, Arroyo. Busca Roberto Fernández. Arroyo dejando el medio. Marimón. Controla Ergas.
Y ahora se viene Colombia. Nico Valverde, Arango, Marimón. Llega Marimón, el arquero colombiano. Cabezazo de Winston Fernández. Rossi, se viene Uruguay. Busca Rossi. Devolvía Marcelo Zaracchi. Perdió Fernández. Busca Varela, Marimón. Ganaba Fernández. Nicolás Rodríguez. Después Winston Fernández. Probó desde afuera. El 6, Marimón. Va a ser tiro de esquina. Y se lo soltó volando a Uruguay ahí, ¿no? Lo dejó muy solo. Primero es Tobar. Entrega Tobar. Carrascal. Le quedó a Vega. Ahora la tiene Jesús Marimón. La perdió con Marimón. La zona de volante queda el zurdo Pérez como lateral izquierdo. Vaya que de estos 6 de Peñarol, 5 fueron llevados por Goncalves a Peñarol. Y después da, claro, este puede estar respaldado. Presiona Rossi. Vino para Marimón. Entra en Vega. Busca Winston Fernández. Se viene Joaquín Piquerés. Marimón dejando el pase que viene para Marimón. Le sale a Rossi. El conjunto de Colombia la tiene otra vez. Marimón engancha sobre la mitad de la cancha. Va Marimón, un hombre para la marca. De atrás que Chico abre por derecha. El barre queda para Carrascal. Viene Carrascal, la marca Carrascal. Se lo comió facilito. Y el segundo. La anotación para el conjunto colombiano. Un saque largo del portero del conjunto argentino. Recupera Colombia en la mitad de la cancha. Y también se lo sacó. La pelota le va quedando atrás para Jesús Marimón. Abriendo para el Domínguez. Tienes que manejarle bien los relevos cuando ellos salen al ataque. Y ese es un trabajo que le toca a Marimón y a Valdeblanque. Señores, por el partido, porque tendrá que ganar el equipo de Colombia. Solo ganar le sirve a Colombia. Marimón.